Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente. Ahí sí, y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy les traigo de vuelta la SG Junior Gibson del año 64. Después de haberle cambiado los trastes por unos Stumac Medium Jumbo y la nueva nuez de hueso. Un guitarrón que les había presentado hace tiempo, pero que acaba de llegar hoy día del taller de Don Pablo Valle, que lo recomiendo para que lo vayan a seguir ahí a su Instagram y a valleguitars.com. Esta es una guitarra con un cuerpo de caoba, un control de volumen y un control de tono, un pickguard que ya se empezó a achicar con los años, una cápsula Dog Ear P90, cápsula single con bastante ruido, mete bastante boche, como diría mi abuelita. Dog Ear porque tiene las orejitas, si no sería la Soap Bar, que es el jabón. Puente compensado para la tercera cuerda, así es. Entorchada, me dijo Don Pablo. El Lanax no es entorchado, entonces el puente compensado, esta especie de selleta, que no es una selleta, es parte del puente, va un poquito más atrás. Brazo de caoba, una maravilla, estilo 59, a pesar de que está el 64, porque esta, recordemos, las SG del primer año, 61, 62, hasta el 63, se llamaban Les Paul todavía. Estas ya no dicen el Les Paul acá. A partir del 64, que es la guitarra de Tommy Iommi, ya no dice el Les Paul. Dato curioso. 22 trastes, escala 24 3 cuartos, igual que una Gibson Les Paul estándar o estudio, a pesar de que este era un modelo de estudiante en los años 60. Actualmente son conocidas por principalmente la gente del punk rock. Green Day, Bad Religion, MXPX, todos esos compadres ocupan las Junior. ¿Por qué? Porque es básicamente un sonido muy crudo, muy duro, con mucho ruido y que tiene una dinámica impresionante. Vamos a ver qué tal, qué tocamos, a ver. Simple. Un volumen, un tono, sin tono. Que va subiendo el tono, lo mismo con el volumen, menos volumen, guitarra absolutamente impresionante, que resuena, que realmente vibra y que incluso desconectada proyecta. Si tienen la oportunidad de tocar una de estas guitarras vintage, la verdad que no se van a arrepentir. A veces hay que hacer algunas cosas como mejorar la electrónica o en realidad cambiar la electrónica, que muchas veces ya está viejita. En este caso el pote de volumen yo pensé que estaba malo, pero solamente requería una limpieza. Mismo con la cápsula, sin ningún problema. Lo único que tenía esta guitarra es que ya no le quedaban trastes de tanto que la habían ocupado y roqueado. Así que se le cambiaron los trastes. Y es recomendable también cambiar las clavijas y guardar estas originales, porque estos pins también de plástico se tienden a achicar y se tienden a quebrar. Así que un poco, solamente por un tema de mantener la originalidad, se los vamos a dejar. Y por supuesto también la nuez, que ya no le daba más a esa nuez de nylon original. Se le puso una nuez de hueso. Muchas gracias por sintonizar el canal, colegas. Síganme en Instagram, guitar-express, y nos vemos en un próximo video review. 5 minutitos. Justeli.